Sí, buenas, ¿cómo están? No, pienso que un partido aguerrido, donde Alianza tiene que mostrar su capacidad, sabiendo de que está la posibilidad de ganar, de seguir soñando en clasificar y obviamente saber de que depende también de nosotros también, ¿no? Entonces, es aprovechar los espacios que ellos nos den, porque sabemos que ellos no van a dar nada por perdido, independientemente de que ya no tengan nada que hacer, ¿no? Entonces, Alianza tiene que seguir en la jerarquía que ha mostrado en casi en todos los partidos. Lastimosamente ahora no se nos ha dado los resultados, pero igual pienso que el equipo tiene que ir a sacar la casta, a saber de qué está hecho y de que obviamente sí se puede, ¿no? No, pienso que nosotros tranquilos, ¿no? Tranquilos, obviamente sin perder el orden, agresivos, muy dinámicos, sabiendo que no se puede dar ni un balón por perdido, de que es el todo por el todo, es una final más para nosotros, como así nos hemos planteado en cada partido que hemos jugado y este no puede ser la excepción, ¿no? Entonces el equipo tiene que darlo todo independientemente de lo que sea, ¿no? Y obviamente que es ganar y ya de ahí esperar o ver, pero nosotros vamos a hacerlo de nosotros, respetando el rival, sabiendo que es un compromiso difícil, donde hay que demostrar de qué estamos hechos y cada uno saber de qué es lo que se juega, ¿no? Sí, pienso que más que la espina es saber de que por ahí se nos complicó el semestre pasado con ellos. Ahora está, como se dice por ahí, la revancha. Así que hay que afrontarla como tal, con jerarquía, con humildad, con deseos, con ganas. Pero obviamente que no nos mate el desespero también, ¿no? Sabiendo de que todos son 90 minutos donde se puede ganar el partido. Entonces tenemos que ser fuertes en cada una de nuestras zonas. Muy dinámicos, agresivos y obviamente contundentes. La que tengamos meterla y obviamente así poder hoy estar más tranquilo para así conseguir lo que es el resultado, que es ganar, que es lo que queremos. Y como siempre por ahí te he recalcado, la fe en Dios, creyendo, es la esperanza que tenemos y bueno, y vamos a aprovecharla, ¿no? Y hay que seguir, que esto igual no termina todavía aquí, todavía está la posibilidad del domingo y vamos a darlo todo.